Estas son las noticias más destacadas en elimpulso.com. Este martes 29 de marzo, diversas comunidades de Barquisimeto realizaron protestas ante los recientes apagones que se prolongan por más de 5 horas al día y por la deficiencia del servicio de agua potable. Entre las comunidades donde se registraron las concentraciones figuraron Eligio Masquías Mujica, El Obelisco, sectores de la Parroquia Unión, Bobares, San Vicente, entre otros. A propósito del racionamiento eléctrico, de acuerdo a la organización Activos por la Luz, en la semana del 21 al 27 de marzo, solo en los municipios Iribarren, Palavecino y Simón Planas, se reportaron 179 cortes en 50 sectores diferentes. La ONG resaltó que en promedio las personas sufrieron cortes de luz por al menos 3 horas y 18 minutos, destacando además que los ciudadanos han mostrado su descontento por el plan de administración de carga anunciado por Corpoelec. En otras informaciones, la ONG Monitor Salud denunció la falta de insumos de limpieza en 59 hospitales del centro, occidente y oriente de Venezuela, señalando que esta situación pone en riesgo al personal sanitario y pacientes. Tras el monitoreo realizado, Monitor Salud determinó que el insumo que menos disponen los centros de salud es el desinfectante, seguido del cloro y jabón. En nacionales, el vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Pablo Guanipa, aseguró que los factores democráticos están redactando un reglamento para escoger el próximo año en primarias a su candidato unitario para las elecciones presidenciales de 2024. Según Guanipa, el objetivo principal es que las organizaciones políticas postulen o apoyen a un aspirante y resaltó que al menos 10 partidos opositores han designado una comisión para elaborar este reglamento de las primarias del próximo año. En materia económica, economistas aseguraron a elimpulso.com que la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras que entró en vigencia este lunes 28 de marzo podría descapitalizar a las empresas en Venezuela y aplicar un cerco tributario no solo contra el empresario, sino también contra el ciudadano. Los especialistas indicaron que esta norma no hace distinción entre las personas naturales y jurídicas. Además, recalcaron que la carga impositiva a las transacciones recaerá finalmente sobre los consumidores y se elevará aún más el costo de vida de los venezolanos. De esta manera finalizamos el resumen informativo. Les invitamos a seguir informados a través de www.elimpulso.com y nuestras redes sociales. Quienes tuvimos el placer de acompañarlos, Enrique Suárez y Jordi García, en la edición de Victoria Peña. Seguiremos informando.